de marzo, sábado, en el Crossódromo de Paracoto, en el estado Miranda, donde comenzó el Campeonato Nacional de Enduro en su primera válida, con la asistencia de 180 pilotos representados en sus diferentes teams. Teams que nos acompañaron el año pasado y nuevos teams que se incorporan. Nuevas caras que vamos a estar conociendo a través de nuestro canal Husky Park TV. Así que muy pendiente, voladores. Hoy un clima bastante caluroso, hace bastante sol y bueno, vamos a ver qué emociones nos esperan el día de hoy. Las autoridades, la Comisión Nacional de Enduro con su presidente, el señor Ricardo Chapa, y demás autoridades, como siempre, excelente organización. De verdad, uno llega aquí ya todo listo, todo preparado. De verdad, excelente. Y una organización del Team 616. Recordemos, estamos en su casa, en Paracoto. Bueno, ya se vive la emoción de lo que es esta primera válida. Bastante asistencia de pilotos. Aquí vemos el colorido que nos acompañan de los banderines de los diferentes teams. Así que, bueno, de verdad que auguro que se viene un buen campeonato nacional. Así que, voladores, muy pendientes. Como no solo los teams, las marcas de moto, toda la situación deportiva que involucra el Campeonato Nacional de Enduro para este año. Cuéntame, estamos hablando con Franco Bona, uno de los representantes de las motos Chercos de Venezuela y parte del Team Furia Venezuela. Cuéntame, Franco, ¿cómo ha entrado este año 2022 Cherco al Campeonato Nacional de Enduro? ¿Cómo estás, volador? ¿Qué tal? Bueno, espectacular. Inauguramos ayer la primera válida aquí en Paracoto con 4 podios en Pro, Master A, B y C. Espectacular. Espectacular, ¿qué más te puedo decir? 4 podios. Bueno, aparando el campeonato nacional. Mira, no, aparte chévere. De eso, el Motos Cherco ha tenido aceptación en Venezuela, sí, entre los pilotos. Veo que no solo es una élite deportiva, sino también una colectiva. Hay motos, personas que no tienen nada que ver con el Team Furia, ni exacto, con la misma Team Cherco, sino con su Moto Cherco normal. Sí, bueno, claro, la Moto Cherco aquí en Venezuela ahorita está nueva, por así decirlo, ¿no? Yo invito a la gente que, bueno, que tienen sus otras moticos, que prueben las motos Cherco, que son espectacularmente buenísimas. Y que, bueno, que las prueben, que le den una vuelta y las sientan y las manejen y anden en la moto, pues. Hablando, que me imagino que manejas una Cherco. Sí. Cuéntame tu experiencia de Cherco en el campeonato de enduro, el primer y segunda válida de este fin de semana. No, espectacular. Yo, de verdad que, bueno, he tenido KTM, he tenido Husqvarna, y la moto Cherco está diseñada para andar en pica. O sea, una moto súper, súper dócil, súper agresiva, donde le metes bien el acelerador, y de verdad que no, o sea, yo enamorado de Cherco toda la vida. No porque sea representante ni nada, sino que de verdad que la moto superó todas mis expectativas y la de muchas personas. ¿Verdad que el resultado? Bueno, ayer me fue bien, quedé primero en la categoría C, en la primera válida, y bueno, hoy también espero estar en el podio. Todavía no sé los resultados, pero bien. Bueno, te decía, se comportó espectacular. ¿Qué cosas nuevas tiene Cherco para el año 2022? Bueno, nada, meternos de lleno con lo que son el Pro, la categoría Pro, y muchas cosas, accesorios, el taller full, o sea, full repuesto, todo. Mira, cuéntame, tocándote un tema, hablando de Cherco, aunque estamos en el enduro,
nuevos campos, el trial, el motocross, que, sí. que bueno, cerca. todavía la moto de cross no ha salido al mercado, está prevista, supuestamente el 2023 viene Cherco MX y trial, bueno, sí, tenemos motos de trial y enduro, que es el fuerte de Cherco en realidad, pero y tenemos cross country por ahora y estamos esperando que, bueno, que la fábrica lance lo que es el modelo de cross para el 2023, creo, no sabemos todavía. Otra cosa, una pregunta que le iba a hacer en otro momento, pero la voy a hacer ahorita. Usted no va a tener pruebas de moto para que gente que no claro. tenga moto venga a probar un circuito. Sí, por eso te estaba comentando, que vengan a la tienda y, bueno, empiezan a probar las motos. Vamos a tener lo que es un centro de pruebas, por así decirlo, en el Club Furia, que estamos habilitando un área para las motos de trial y para las motos de enduro, para que la gente se decida de una vez por todas y bueno, cambien esos catanares que cargan por ahí. Bueno, deseamos que nos invite para las pruebas de moto, ¿no? Y bueno, solo comuníquenos por correo. Un abrazo, Bono, seguro, pues. Bueno, señores, estoy en el Team Pac-Man, mi casa de corazón. Voy a entrevistar a un amigo, más que un amigo, un piloto de calidad. Y le voy a hacer una pregunta. Estás aquí, pero no te vi corriendo. ¿Cómo estás, volador? Bueno, sí, no pude correr porque tuve un problemita con el transponder. No lo conseguí, no lo conseguí por ningún lado. Y bueno, y nada, no pude correr porque no tenía transponder. Pero bueno, con ganas de correr la próxima carrera y bueno, vamos con todo igual. Mira, viendo el equipo. ¿Cambiaste de categoría o te promovieron a otra categoría superior? ¿Cómo te sientes ahí? Bien, bueno, no he corrido. Espero correr a ver cómo es esa categoría. Lógicamente es mucho más difícil. Pasé de ser campeón de A a pro. Otra cosa que tú haces importante, tocando otro tema y otro punto, ¿vas a involucrarte en el Campeonato Nacional de Motocross? Creo que sí, bueno, más que todo por mi chamo que está corriendo en Peewee y bueno, me imagino que me involucraré un poco más. ¿No puedes ya correr la categoría más, ¿sabes? Supernovatos B o no sé cómo tal, pero independientemente vas a correr una categoría aceptable, novato o ¿qué edad tienes tú, volador? 3-4. Ah, no puedes correr todavía la categoría Master Pro porque corres pro en el duro, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver qué categoría podré correr motocross y probablemente también me verás en motocross. Bueno, buenísimo, te deseo lo mejor, hermano. Y de verdad, choli volando. Moncho, cuéntame de ayer para hoy, ¿cómo ha cambiado para el team en su desarrollo en el circuito? Y que si favoreció ayer o favoreció hoy el escenario, ya del escenario. Bueno, te comento, nos encontramos ayer con un recorrido inicialmente pues bastante exigente, bastante fuerte, pero claro, con la alta asistencia de corredores, entiendo que arriba de 170, imagínate que no hay menos de 600, 700 pasadas, eso fue haciendo que el recorrido se fuese complicando, se fuese deteriorando. Tuvimos además unos tiempos muy ajustados en prácticamente todas las categorías. Los corredores, pues, al menos el caso de nuestro equipo, llegaban bastante justos a los controles. Independientemente de eso, pues el clima también fue fuerte, cálido. Contrariamente, ayer, o sea, hubieron bastantes bajas en términos generales, pero ya hoy el clima nos ha favorecido un poco. Han eliminado unas partes muy complicadas en los recorridos y bueno, el día ha resultado mucho más cómodo, ha sido mucho mejor que ayer. Hablando de eso, ¿qué categoría del team salió más favorecida de todo este escenario de Paracoto? Fíjate, te comento, el año pasado teníamos a Roswell como corredor en pro durante toda la temporada, aunque al final en la última carrera nos acompañó Daker y Paul Iriarte. Ya este año estamos comenzando con los tres desde un primer momento y a pesar del abandono por un pinchazo de Daker en la última vuelta, pues tenemos unos resultados que estamos muy contentos con ellos iniciando temporada, tanto de Roswell como de Paul Iriarte. Aprovechando, empezando el campeonato nacional, esta primera nacional, ¿qué vieron positivo y qué vieron negativo desde este momento, desde el team, pues?
Bueno, yo déjame terminar de destacar también nuestra actuación en Basi, que viene de correr en C el año pasado, pues también nos dio un resultado muy bueno con un segundo puesto ayer. Confiamos que también tengamos un buen resultado para hoy. Positivo, bueno, positivo dentro de lo malo, pues vemos como positivo lo exigente de la carrera, preparando a los corredores para posibles eventos internacionales, donde realmente pues, las condiciones son más duras que las habitualmente estamos teniendo por aquí. Negativo, pues mira, yo veo una organización muy bien planteada y creo que no hemos encontrado puntos negativos en lo que se refiere a la organización del campeonato. ¿Hacia el team o hacia la organización del campeonato como estructura? Bueno, hacia la organización del campeonato. Nosotros como equipo hemos pasado de 5 o 6 corredores del año pasado principales, hemos planteado las cosas de forma diferente para este año y se han incorporado al menos una veintena de corredores, con lo que estamos en 26, 27 corredores. Es un reto nuevo para nosotros, el equipo también ha crecido en organización y bueno, estamos con todo esperando que mejoremos las cosas. ¿Tú crees que puedan ir más corredores a este team? Con tanta gente no es fácil, pero estará en manos de otros corredores pues que puedan tener o no esa voluntad. Vamos a ver, esperemos que sí. Bueno, un placer, Ramón, de mucho verdad. Gusto, directo, nos vemos y cualquier cosa, Choli Volante. Uno pasa por debajo. Recorriendo todos los pits y recorriendo pilotos y nos hemos encontrado con un piloto de alto rendimiento como se llama el señor Michel Massú, que de verdad cambió de categoría, cambió de cilindrada y que cambió de motor. Cuéntame, Michel, bueno, sí, de todo esto que te pregunté. Tomé la decisión después de 5 años, desde que me inicié con el dos tiempos, como tú sabes. Pero debido a que las cuatro tiempos tienen una electrónica súper brutal, las nuevas, quise probar. Muchos de mis amigos me dijeron que me iba a ir mejor y bueno, me atreví, lo probé. Es un 350 2022 KTM y me va súper brutal. Desde el momento uno en que la manejé, sentí que la había manejado toda la vida. Pensé, me dio miedo porque dije, hay que volver a aprender a manejar, voy a andar mal, pero nada que ver. Súper perfecto desde el momento uno. ¿Y de categoría? Y la categoría, bueno, la categoría pro se puso un poquito difícil porque hay chamos a los que uno les dobla la edad y anda muy duro. Entonces, nada, decidí cambiarme a Master Pro, Master A, que es mayores de 35 años. Y súper bien, ahí estoy compitiendo con Rolando, que también era competencia mía en pro. Ven acá y cuéntame, ¿cómo tú ves esa categoría? ¿La ves más fácil? ¿La ves más complicada? La veo un poco cerradita, hay pilotos rápidos. Vamos a tener que darle concentrado todo el año. ¿Pero te divierte? Sí, me divierte y me empuja a mejorar. Mira, una pregunta que me quiero que me la contestes bien. ¿Te sientes mejor en la categoría o te sientes mejor en la moto en la categoría? Fue una combinación perfecta, la categoría y el cambio de la moto. ¿Tú dices? Sí. ¿Qué le puedes recomendar a esos amigos que siguen manejando dos tiempos y de repente quieren, tú vienes por 5 años, yo creo que un poquito más de 5 años con dos tiempos, sí, y quieran cambiar a un 4 tiempos, ¿le daría miedo? Que prueben el 350, es la cilindrada perfecta, ni más ni menos, ni 250 ni 450, el 350 siento que es la moto perfecta, tiene todo. Bueno, ¿qué tienes para este año? De verdad, ¿quieres terminar el campeonato? Porque el año pasado tuviste muchas lesiones, cuéntanos. Sí, este año voy a terminar el campeonato y voy por el podio. Bueno, aquí tenemos una de las piezas importantes del Team Pacinelli, estando aquí en el Team Pacinelli.
estamos hablando de nuestro pico base. Basi, cuéntame, ¿cambiaste de categoría, subiste de nivel, estás ahorita más exigente o de repente te sientes mucho más cómodo? Cuéntanos un poquitico en dos platos, como digo, ¿cómo estuvo ayer y hoy en tu nueva categoría? Bueno, o sea, el cambio de la categoría C, quedando campeón nacional, a la categoría A, cambio drástico. O sea, los tiempos son muy cortos, la intensidad es mucho, mucho mayor. Pero bueno, o sea, al final hay que adaptarnos. La primera carrera que fue esta en Paracotos, pues me sirve a mi adaptación para seguir mejorando en cada válida, ¿no? Y ven acá, cuéntanos. A diferencia de otras Paracotos, ¿qué fue diferenciar ayer y hoy en las rutas? ¿Cómo estuvo el escenario? ¿O estuvo igual que en otros momentos o igual de exigente? Bueno, la carrera de ayer fue totalmente distinta a la de hoy. O sea, fue una carrera complicada, larga, picas, codos. No teníamos tiempo para descansar en los controles, lo que se hizo mucho más intenso. Casi no teníamos tiempo ni para beber agua, pero al final se logró. Ayer me fue bien, relativamente bien, terminé segundo, penalicé solo un minuto, gracias a Dios. Y bueno, con respecto a hoy, básicamente acortaron un poquito el recorrido, pero claro, la ruta está mucho más trillada, más huecos, más piedras que no sabía dónde estaban. Los pruebas especiales estaban diferentes, o sea, como si hubiésemos corrido una carrera nueva. Mira, una pregunta clave y me la responde rápido. ¿Qué necesita Pacinelli como team? Y que me lo digas una respuesta. ¿Qué puede mejorar Pacinelli? Bueno, yo creo que Pacinelli como tal estamos bastante unidos. Creo que debemos enfocarnos mucho más en los entrenamientos para que nuestros pilotos de la categoría C puedan mejorar y puedan seguir dando resultados. O sea, al final yo creo que eso es lo que nos falta aún más por mejorar. ¿Será un entrenamiento de los que van de más nivel a las categorías de menos nivel? O sea, yo creo que es importante que nuestros pilotos pro, bien sea yo también en la categoría A o en Master A, o sea, demos las lecciones a nuestros compañeros, porque aparte de compañeros son amigos, son familia, son hermanos, son primos. O sea, y eso es lo que va a hacerlos mejorar. Claro, buenísimo, a pesar que son muchos, pero de verdad tienen buena comunicación. Bueno, aparte me gustaría dar un agradecimiento a mi amigo y rival, Estefano Sassano, que es el campeón nacional de B, que corrió conmigo esta válida y bueno, no pudo terminar, pero sirvió de gran ayuda durante el recorrido y durante las pruebas. Mira, esas palabras me llegaron al corazón y de verdad no solo te doy una mano, te doy un abrazo de compañerismo. Gracias, hermano. Gracias a ti. Bueno, señores, aquí estamos en Paracoto, un escenario típicamente del Campeonato Nacional de Motocross. Ahora lo ha tomado el Campeonato Nacional de Enduro, pero nos da el placer más importante de todo, reencontrarnos con amigos que siguen amando y sienten la pasión del Campeonato Nacional de Motocross o del motociclismo entero, porque ha sido parte federativo de la Comisión de Motocross, de la misma federación. Vamos a hablar con nuestro amigo Rufo Rojas. Rufo, verte en el enduro, pero en un escenario del Campeonato Nacional de Motocross nos hace sentir realmente con cierto placer y que sigas de verdad asistiendo a escenarios importantes en este mundo deportivo, que ahora es el mismo, pero con otras pinturas, con otra emoción. Mira, de verdad. Eso realmente es el desarrollo normal de un deporte. Tiene que venir gente nueva. Gente que quiera trabajar por el deporte en verdad, que tenga la afición suficiente para dedicarse a esto. Yo estuve demasiado tiempo en la federación y en el motocross. Yo recuerdo que una vez Ernesto me dijo, recién nos eligieron nosotros, ¿a ti te importaría salir en motocross? No, te lo agradezco muy bien. Yo tengo muchos años de motocross y esto cansa, realmente cansa. ¿Por qué? Porque es trabajo. Eso yo no lo tomo como un placer, es trabajo. Dedicarse al motocross, organizar las carreras, hacer todo lo que hay que hacer para tener las carreras, es un trabajo. Mira acá, Rufo, te comento algo importante.
después de tantos ciclos en el Campeonato Nacional de Motocross, hablemos del Campeonato de Motocross, volviendo a este mundo, hoy estamos en el enduro, ¿cómo tú percibes la nueva era de este campeonato entre los organizadores, patrocinantes, hasta los mismos pilotos? Yo estoy absolutamente encantado. Encantado porque eso es necesario. Eso es desarrollo. Y nuestro deporte necesita desarrollo. Necesita el apoyo de sponsors. Necesita de gente que quiera trabajar por el deporte y hacerlo bien. Y vamos a conseguir la gente que lo haga bien. Yo sé que vamos a tener dentro de poco nuevas elecciones y eso me encanta que eso pase. Porque ahí va a salir gente que quiere trabajar por el deporte. Y son los dolientes, que a veces no los querían, pero los dolientes hacen falta. Los papás de los pilotos, los tíos de los pilotos, los amigos de los pilotos, son los que hacen falta para que colaboren con el deporte. Perdóname que te vuelva a repetir la pregunta de otra forma. ¿Cómo tú ves la nueva situación de la parte federativa, de toda la involucración de las elecciones, de todo eso? ¿Cómo lo podemos aprovechar positivamente para no verlo negativamente? No, que hay que verlo siempre positivamente. Negativamente nunca. ¿Por qué positivo? Porque es la oportunidad que tenemos de tener un nuevo organismo, una nueva gente que quiera trabajar. Acuérdate que Escoba Nueva re bien. Y los que vengan, los que elijan, van a querer trabajar por el deporte. Que es necesario trabajar por el deporte. Esto no es venir a la carrera a exhibirse, para que te vean. Es estar en la carrera, es trabajar por la carrera. Se convierte en una obligación después. Y me encanta la presencia de nuevos teams que ha unido gente. El enduro se prestaba más que el motocross. El motocross es un deporte muy egoísta. Los pilotos no quieren saber nada de los demás. Son ellos y ellos y ellos. Eso es normal que sea así. Eso en toda parte del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los enduristas son diferentes. Tienen quizás más madurez diferente a los muchachos que corren motocross. Que cada vez hay más muchachos de motocross, lo cual me satisface. Porque ese es el semillero para tener un gran deporte. El país necesita que haya deporte. Y necesita dirigentes deportivos. Y lo que está pasando con la federación, que supe que está intervenida ya, por fin, finalmente lograron lo que querían hacer, por el punto de vista legal. Eso es fantástico. Ahora vendrán las elecciones, elegirán a las autoridades y veremos que esto va a cambiar. Estoy seguro que va a cambiar y va a cambiar para bien, que es lo que es necesario. Bueno, me contenta verte y escuchar esa respuesta. Lo digo porque yo vengo de tu cultura del Campeonato Nacional de Motocross por más de 30 años. Evidentemente, seguí tus directrices, lo que nos pudiste aportar. Y para mí, me ha hecho ser, y no quiero decirlo, independientemente que ya he estado de acuerdo contigo en algunas cosas y en algunas cosas no, pero me ha hecho ser realmente la persona que soy ahorita. Y ahorita, de verdad, me siento muy involucrado en este mundo. Por eso te doy las gracias. Y bueno, estas declaraciones para mí han sido importantes y para muchos que nos están viendo, porque tú has sido una referencia positiva, controversial, de todo como la gente la quiera ver, pero ha sido parte de nuestra cultura. Cambiando el tema, veo que tus hijos están corriendo, especialmente Ricky está corriendo enduro. ¿Cómo tú ves eso para ti? ¿Sientes que desvió su vocación o quieres verlo corriendo otra vez motocross? Me encantaría correr motocross, porque ese es mi deporte. Pacinelli. Vamos a hablar con uno de los pilotos que de verdad ha puesto empeño de la categoría C, nuestro amigo Santiago Vicente. Santi, cuéntame, ¿cómo en tu categoría? Hablamos más que todo de tu categoría, la categoría C, una numerosa categoría, donde ayer vi muchos retirados, muchos lesionados. Cuéntame de esa experiencia, de ese grupo de tu categoría, de ese grupo de pilotos que corrieron esa categoría tan competitiva y numerosa. Sí, ayer la carrera estuvo fuerte, no solamente para los C, creo que para todas las categorías. Y creo que este año va a estar reñido, hay varias personas de distintos teams que están ahí metidas en la pelea. Ha estado bien fuerte la competencia. Bueno,
¿Sentiste que el recorrido estuvo suave entre ayer y hoy o estuvo igual los dos días? No, no, ayer estuvo mucho más exigente. Hoy, por suerte, lo bajaron un pelo, pero igual toca, pues está difícil. ¿Qué cosa mejorar para ti desde este momento para el Campeonato Nacional de Enduro 2022? Hay que mejorar los tiempos en los endurotes, sobre todo, y la resistencia. ¿A qué toda la resistencia? ¿Qué te faltaría? ¿Hacer más motocross o hacer más ejercicio físico? Yo creo que más motocross. ¿Tú crees que eso para ti es algo importante por las pruebas especiales? Yo creo. Mira, cambiando el tema, ¿qué proyectos tienes tú para el team o digo para el team para este año? ¿Más pilotos? ¿Cómo se llama? ¿O mejoras directamente en la parte organizativa del team? No, el team ahorita tenemos una camada buena de pilotos. Yo creo que vamos a estar peleando en la mayoría de las categorías. Yo voy a estar metido también en C. Y yo creo que el team va a pelear el podio en todas las categorías este año, si Dios quiere. Bueno, buenísimo. Y esperamos saber de ti en las próximas válidas. Henry, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido el día de hoy? Hola a todos. De verdad, Nali, me siento impresionado por esta situación deportiva que está sucediendo en este momento. Mucha, de verdad, emoción, tanto los tines, nuevas caras, nuevas imágenes de los tines. De verdad, lo más interesante, te voy a hacer un pequeño recorrido de lo que vi, una pequeña antesala de lo que pasó hoy. Mucha deshidratación, tanto los pros como los intermedios, mucho abandono, especialmente en la categoría C, donde realmente ellos pensaban que esto era algo muy sencillo, pero de verdad creo que uno de los escenarios más exigentes, donde nos dimos cuenta que Badiali de verdad está dando lo que tiene que dar. Las categorías pro de verdad está muy, de verdad, muy fuerte ahorita, porque se han entregado nuevos pilotos, tanto del Campeonato Nacional de Motocross, involucrándose en el Campeonato Nacional de Duro. Una cosa importante, Naldi, que me di cuenta de muchos de la categoría Pro pasaron a la Master o la A o la Master Pro, como la quieren ver, donde de verdad una asistencia, y Rolando Vega, que viene siendo multicampeón en la Pro, está corriendo esa categoría, la categoría Master A o Master Pro, donde nos pudimos cuenta donde hay un nivel importante en esa categoría. Bueno, seguimos informando, un día estupendo, donde estuve en la zona de la Calva, donde había el polvo, era horrible, y muchos realmente, de verdad, un sector exigente, donde de verdad se sintieron comprometido y conocieron el verdadero enduro del estado Miranda para Coto. Bueno, esperemos que realmente mañana sea otro día, vengan con mucho más ganas y con mucho más hidratación, señores. Hidratarse para Coto, mucho sol, mucha sed y mucho polvo. Bueno, señores, mañana viene un día importante. ¿Quieres decir algo más importante para el día de mañana? Así es, y recuerden suscribirse por nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar llevando todo lo que va a pasar en el enduro y también en el motocross, y como tú lo dijiste, otras cosas más vienen por allí.
cuando son las 8 en punto. Esto acaba de comenzar la segunda válida. Hoy domingo 6 de marzo en el Crossódromo de Paracota en el estado Miranda. Acaban de arrancar los pro, ya pasó por ahí Badiali, por allá vemos al piloto número Carlos Morera. Bueno, ya esto acaba de empezar, hoy se va a vivir toda la emoción de esta segunda válida, el número 78 va por allí y estamos viendo que llovió en la pista, podríamos decir que un riego de pista favorable quizás para los pilotos, ya que ayer hubo bastante polvo. Bueno, eso lo veremos, así que muy pendiente. Ahorita están por arrancar la categoría A, señores, esto está emocionante. ¿Por qué razón? Porque sigue mucho corredor en la segunda válida, porque hoy son dos días de válida y hay muchos corredores que siguen corriendo independientemente de que muchos se retiraron ayer. De todas maneras, bueno, viene ahorita la entrada de la categoría A. Vamos a ver cómo está esto. La categoría A está full, la categoría B está full. La categoría C sigue, independientemente de que fueron los mayores retirados, sigue también bastante robusta. La categoría Master, bueno, esperemos que hoy de verdad sea el mejor día, porque llovió anoche y el polvo de verdad estuvo ayer muy fatal para los pilotos. Aquí viene llegando el piloto Carlos Badiali, haciéndose la prueba número uno, que es la prueba cross test. Independientemente, ese piloto ayer tuvo de verdad, todas las pruebas invicto, menos en una, en un enduro test, pero todas las pruebas tuvo invicto, uno de los mejores tiempos, y sacando hasta 5 minutos por prueba a muchos pilotos. Bueno, señores, de verdad, ha comenzado hoy el Campeonato Nacional de Enduro en su segunda válida. Un día perfecto, todas las condiciones perfectas, el clima perfecto. Le deseamos no suerte, sino éxito a todos estos corredores, porque de verdad lo están haciendo muy bien. Señores, aquí están reunidos una categoría importante, la categoría. Déjame, síganme. Sander, cuéntame, ¿cómo es eso que Pedro Guerra te dio guerra? No, bueno, el tipo tiene nivel, lo felicito, coño, nos penalizó, nos apoyamos en el camino, que es lo importante. Cuando uno que otro se quedaba lento ahí, nos apoyamos, nos fue bien. ¿Te dio guerra? Sí, dio. Cuéntame, volador, ¿cómo te fue? Bueno, muy contento de estar aquí en Venezuela nuevamente corriendo, hermano, agradecido con todo el equipo. Y bueno, estuvo muy dura la carrera, sobre todo el día de ayer, que hicimos una vuelta bastante más larga. Y bueno, muy contento con los resultados, hermano, vamos con todas. ¿Vas a seguir? Claro, voy a seguir todo el campeonato, dándole. Ander, cuéntame un poquitico qué te pasó ayer, cómo te resolviste hoy. No, ayer estuvo mucho más fuerte la carrera, estuvo más larga, los minutos, los tiempos estaban muy cortos. Penalicé, pero bueno, logré entrar entre los primeros 5. Se retiraron 98 pilotos ayer. No, yo no lo había visto eso en una carrera, estuvo bastante fuerte, pero estuvo excelente. Y hoy estuvo un poquito más holgado el segundo CH, que porque cortaron una parte de la carrera. Bueno, cuéntame del Team Pacman, ¿qué pasó con tu hermano y con el piloto, ¿cómo se llama? Montenegro, que no pudieron correr. Bueno, Montenegro anda por ahí, le puedes preguntar ahorita. Y mi hermano, bueno, tenía un viaje familiar y no pudo venir. Pero representaste fuertemente entonces el Team Pacman. Claro que sí, claro que sí. Todos mis compañeros también. No, les deseo lo mejor, hermano. We'll be right back.
el segundo día en Paracoto del Campeonato Nacional 2022 de Enduro, señores. Vamos a entrevistar a una persona que pareciera y no pareciera, pero va rápido, de la categoría Master, ¿no? Senior. Senior. Nuestro amigo Francisco Vera. Francisco, vi que ayer estuviste lidiando con en tu categoría en los primeros lugares. Y ayer fue un día complicado, me imagino, y estuviste ahí luchando y dando todo. No quiero contestar todo esto, pero explícame cómo te fue a ti ayer y hoy cómo pudo terminar el día. Bueno, ayer el recorrido estuvo muy bueno, bastante polvo, pero a la final todo salió bien, hice segundo lugar. Y hoy el recorrido estaba igual, pero con bastante polvo por todo el camino. Y creo que también terminé más o menos en los primeros ahí, estamos esperando los resultados. Y el buen comienzo de Paracoto, efectivamente, una maravilla, pues. Ojalá toda la competencia fuera así como esta, cerquita, y que tenemos todo en un solo sitio. ¿Vas a correr campeonato nacional de enduro completo? Espero que sí, vamos a ver cómo nos va. Okay. La situación de cómo está la segunda válida, dónde son, tienen una incógnita de no se saben dónde es, pero ahí vamos, poco a poco. Mira, otra cosa, es decir que hay buen augurio empezando con estos pies en campeonato nacional de enduro en Paracoto. Sí, hay buen augurio, porque se dio todo como se quería, hay muchos más pilotos. La categoría está bastante crecida, hay 20 pilotos cuando éramos 9, 10. Este año se ven cosas mejores, pero vamos a esperar que todo salga bien y que bueno, que todos podamos andar como queremos andar. ¿Sentiste rivalidad hoy en día con un piloto? Sí, claro, tengo pilotos mucho más jóvenes que están en la categoría nuestra y entonces hay rivalidad, son pilotos jóvenes con buena chola. Bueno, sí, ¿quieres mandarle un saludo a alguien especial? Bueno, saludo para mi amigo El Volador. Dale, pues, espero que éxitos. Igual. Pac-Man todavía aquí. Señores, voy a entrevistar un piloto súper querido, súper profesional, multicampeón en la categoría Pro. Lo veo que está corriendo Master A, que es lo mismo Pro, pero con otro sentimiento. Él nos lo va a decir. Cuéntanos cómo corriste hoy, cómo te sentiste ayer en una nueva, no una nueva categoría, sino una nueva visión de categoría, pero con los tiempos de Pro, con la actitud de Pro, porque lo sigue siendo. Buenas tardes, un saludo a la gente de Jusquipar TV. Bueno, bastante contento, una categoría distinta, básicamente es lo mismo de Pro, pero con una vuelta menos. Es una categoría un poco, no digamos fácil, un poco más cómoda. Una para disfrutar más, en verdad me he vacilado todo lo que es el recorrido, la carrera, todo. En verdad es otra manera de ver el enduro. Antes estábamos acostumbrados un poco más de profesionalidad y el pique entre compañeros. Ahorita esta categoría es un poco más para entretenernos. Mira, ¿cómo te fue? ¿Ganaste? ¿Te sentiste más cómodo? ¿O los rivales realmente sentiste que tenías un poquito de presión? No, estuve bastante cómodo, gané las dos carreras, ayer y hoy. En verdad, yo creo que todo es parte del disfrute. O sea, me disfruté tanto la carrera que estaba volando. Esa es la manera que lo vi. Bueno, es decir, que le diste como un sentido más de ¿cómo se llama? De competitividad a la categoría. Sí, excelente. Por otra parte, la comisión hizo un trabajo excelente. Las rutas están espectaculares, un recorrido muy completo, endurero de verdad, fuerte. El enduro de aquellos tiempos que era duro. Ahorita, últimamente, las válidas han sido un poco más suaves y gracias a Dios arrancamos este 2022 con una válida fuerte. ¿Vas a correr campeonato nacional completo? Completico, todas las válidas. ¿Con la misma marca de moto? La misma marca de moto. El Sherco se portó espectacular, súper agradecido con la gente de Sherco. Mejor imposible. ¿Y con Pac-Man o te vas para Furia? No, me quedo con Pac-Man. ¿Dónde están? ¿Por aquí?
Bueno, aquí estamos con la gente del Operán. Un team de verdad, bien conformado, de verdad, siempre, como el medicamento lo dice, siempre hace efectivo lo que hace. Cuéntame, Lara, corredor de la categoría senior, de verdad me impresiona porque así lo ve, es muy rápido, pero no pareciera. ¿Qué te pareció este inicio de campeonato, primera y segunda válida en Paracoto, el estado Miranda, que parece fácil, pero no lo es? Cuéntanos un poquitico de qué es lo que está pasando en esta válida. Bueno, ayer sábado en la primera válida fue muy exigente, mucho calor, las picas, mucha pica, mucha dificultad, pero bueno, gracias a Dios, en mi caso logré terminar la carrera, hice buen tiempo, quedé tercero. Hay mucha gente en mi categoría ahorita que están andando muy bien, Pietri, Vera, pero bueno, ahí vamos, luchando a ver qué logramos hacer. Hoy me fue bien también, vamos a esperar los resultados. Hoy estuvo mucho más fácil, más tranquilo, quitaron un pedazo de la prueba. Y bueno, bien contento y preparado para disfrutar este campeonato que empezó muy bueno. Mira, ven mucha asistencia además. Exacto, tu categoría está robusta, son 20 corredores. 20 corredores, todos con buen nivel, todo el mundo anda bien, todo el mundo anda contento, espíritu alegre, o sea, estamos todos bien contentos. Esperemos que siga así todo el año. Una cosa para final, ¿quieres decir algo importante para esos corredores de la categoría Master? Lo que tú quieras, o algo claro que quiera dejarle para que ellos sientan que se puede seguir haciendo enduro de buena calidad. Claro que sí, estamos, como te digo, estamos todos muy animados, está muy competida mi categoría este año, todos estamos andando bien, vamos haciendo todo el esfuerzo para seguir disfrutando y seguir echándole pichón y hacer todo el campeonato y correr y si es posible ganar. Aquí con la gente de Correcamino, de verdad, en Paracoto, full adrenalina, pero nos lo va a contar él, nuestro amigo Guillermo Barroso, categoría senior. Cuéntame, Guillermo, ¿cómo estuvo los dos días? Bueno, primero que todo, creo que teníamos un buen tiempo que no se hacía una válida de enduro con una exigencia alta. Los pilotos ayer se estaban quejando, pero creo que la válida de ayer me recordó cómo eran las válidas antes. Una válida complicada, una válida ajustada, larga, un trayecto divino, nuevo, pues. A mí fue bien ayer, terminé mi carrera sin penalización y bueno, yo vengo una lesión del hombro y no tuve ningún inconveniente con mi hombro, me fue perfecto. Hoy no me fue tan bien en la segunda válida porque tuve un desperfecto mecánico en la moto y bueno, lamentablemente tuve que abandonar, pero muy bien organizado. Verdad que felicito a la gente de la Comisión de Enduro y bueno, y los felicito a ustedes que siempre están apoyando todo esto, ¿no? En ocasión a esto también es importante hacer la mención, Henry, que recientemente tuvimos una buena noticia. Todos más o menos me conocen y saben que hemos estado al frente con un tema legal federativo que de alguna manera iba avanzando y bueno, y pronto van a tener buenas noticias. Ya todo el mundo sabe que hay una junta directiva nueva, que es una junta temporal, que su misión principal es llevar esto a un proceso eleccionario abierto y donde todos participemos. Lo más importante de esto es que se ha tomado en cuenta el piloto. O sea, yo quiero hacer esto pensando siempre, como siempre he pensado y como siempre he sido, primero como piloto, ¿okay? Primero por el amor al deporte, no solamente yo, sino que ahora tengo un hijo corriendo en esto. Y bueno, yo creo que las cosas van a empezar a mejorar en nuestro deporte tan querido, Dios mediante, en las cuatro disciplinas. O sea, porque incluso sería extendible a las otras dos que están un poquito más abandonadas. En el caso del enduro de motocross, ha crecido bastante. El enduro tuvo una participación nunca vista en esta oportunidad, 180 pilotos inscritos, eso es un éxito. Veníamos de válidas de 80, de 100 pilotos, eso es un crecimiento importante y bueno, yo creo que llegó el momento de orientar y ser más competitivo, a ver si Venezuela mundialmente le puede ir mucho mejor a como le está yendo normalmente. Mira, una pregunta importante. ¿Va a seguir en la misma estructura, independientemente con la nueva directiva? No me digas cómo va a estar conformada, pero sí o no. ¿O va a haber una inclusión total con una integridad de pilotos, organizadores, motoclub, para dirigir la nueva directiva del elegible, ¿no? Sí. ¿O seguimos con la vieja estructura de presidente? No, definitivamente que hay un vicio de fondo bastante grave que
los estatutos de la de esta federación nunca se pudieron adecuar a la nueva ley de deporte, bueno, ley de deporte del 2011, ¿verdad? Pero es la ley que rige nuestro país y de alguna manera yo creo que esto trae una reformulación de todo. Y por supuesto, siempre tiene que ir adelante la inclusión. La inclusión es un tema importante. Nosotros como pilotos tenemos que ser oídos, los motoclubs tienen que ser oídos, las asociaciones tienen que ser oídos, los teams tienen que ser oídos y bueno, siempre bajo dos cosas fundamentales, la discusión, el debate y el respeto. O sea, yo creo que es importantísimo el respeto que todos nos merezcamos, las opiniones que podemos tener que sean de la misma sentido o de otro sentido, pero en fin de cuentas que haya un respeto entre esas opiniones y de alguna manera haya una decisión y que sea la mayoría la que decida. Básicamente esto es lo que debería arreglar esto. Y bueno, adecuado al esquema internacional motociclista de cada disciplina, porque también hay que respetar el tema normativo si queremos ser competitivos en esto. Mira, de verdad, vamos a tener otra conversación mucho más plena, pero te voy a decir algo importante. Yo me preocupo por mi modalidad, que es el motocross. De verdad, necesito que realmente tomen en cuenta estos nuevos incentivos. Yo veo que estás involucrado, especialmente para que nosotros los corredores nos sintamos de verdad mucho más compenetrados y que sintamos también el compromiso de estar al tanto de todo eso, porque me incluyo, corremos y nos vamos y no sabemos qué está pasando. No, hay que involucrarse. Yo creo que es importante que todo el mundo se involucre. Hay que oír a la gente, hay que oír a la gente. La gente tiene buenas ideas, la gente tiene buenas propuestas. Algunas se podrán hacer, otras no. Lamentablemente, como es la sociedad y como son las organizaciones, no todo el mundo estará contento, pero a fin de cuentas aquí se trata de tener a la mayoría de inclusión aquí. Y bueno, y yo creo que cabemos todos. Esto es un ejemplo buenísimo de esto. Gracias. De todas maneras, vamos a tener un programa especial donde hagamos todas las preguntas, donde podamos sentirnos involucrados en este tema federativo de los motoclubes, de todo, con nuestro amigo Guillermo Barroso. Guillermo, dale, esperamos ese encuentro contigo. Vamos a guardar fecha y hora y lo vamos a hacer seguro. Seguro. Es importante que todo el mundo maneje la misma información. Suerte. Algo que alardear a tu equipo y decir realmente qué se espera de este 2022. Bueno, este año no vamos a cometer el mismo error del año pasado. He improvisado el tema de los equipos. Y bueno, te aprovechaste de esto. Fuiste campeón. Me parece que ganamos 4 de 6 categorías, pero bueno, ya te igual. Igual te felicito. Tienes tu mérito. Bueno, antes que nada, felicitaciones a la Comisión Nacional de Enduro por todo. Como equipo en el 2021 es un equipo totalmente nuevo y bueno, venimos del deporte Sander, conocemos cómo se conforma el equipo y bueno, ahí vamos, nosotros fuimos a Valencia, tú fuiste a Don Carlos, pero bueno, mira, lo importante de todo esto es que hoy día vimos bastantes equipos aquí reunidos en esta fiesta del enduro y en verdad que para nosotros es un placer poder llevar a todo nuestro equipo aquí y poderlos montar en el podio. Felicito a los fans, a todos los fans que corrieron. Sé que se va a ser bastante difícil llegar a ustedes en el 2022, pero los errores están a la orden del día y cada error que ustedes hagan, nosotros lo capitalizaremos. Así que, ¡epa! Felicitaciones a todos ustedes. ¡Mira que fue! ¡Y que venga la espumosa! Señores, esto llegó a su final. La primera y segunda válida del Campeonato Nacional de Enduro 2022. Les comento, pasó de todo. Especialmente, lo más importante, que todo terminó sin lesiones, con mucha alegría y verdad y con mucha emoción. Les voy a contar, el día sábado nos dimos cuenta de que hubo una influencia importante de pilotos, 180 pilotos, como os comentaba a través del programa, 180 pilotos, de las cuales 60 y pico no pudieron terminar la carrera del sábado por condiciones ajustadas, por condiciones de polvo, por mucha emocionalidad y de repente por muchas ganas de hacer deporte y de verdad meterle toda la emoción a esa válida que es la primera. Especialmente la mayor categoría que se vio involucrada fue la categoría C, donde hay muchos más corredores y donde realmente penalizaron muchos de ellos. Y en la categoría Pro nos dimos cuenta que el piloto que más estuvo invicto fue Carlos Vallali, un piloto que verdad tuvo récord de pruebas,
no las ganó todas, pero mayormente completó todas siendo el primero. Trasolini tuvo una pequeña lesión, una pequeña caída y después tuvo un inconveniente con la moto. Hoy domingo vamos a ver su resultado. Y tocando algo importante, que la categoría Master o Master A, la categoría realmente más importante, porque de verdad muchos pilotos de la categoría Pro decidieron migrar a la categoría Master, Master A, donde el nivel es el mismo, lo que único que cambia es que tiene una vuelta menos, los tiempos son iguales, donde todo se encuentra súper igual que la categoría Pro, donde el piloto Michel Massú, el piloto Rolando Vega, el multicampeón Rolando Vega, son parte de esa categoría. Y fue una categoría realmente muy emocionante porque de verdad dieron todo por todo y la marca referente en esa categoría. Y en la categoría C, la categoría más asistida, la más completa, de verdad dieron un espectáculo y sintieron que de verdad ellos están para hacer enduro en Venezuela. Y el día domingo estuvo mucho más holgada el evento. ¿Por qué? Porque quitaron pedazos del recorrido. Creo que es la zona, la de la Calva, la eliminaron. El recorrido era mucho más holgado, un poquitico menos de polvo al principio porque llovinó en la noche y nos dimos cuenta de que eso favoreció y dio como un relax, a los corredores para poder terminar todas las vueltas. Bueno, señores, esto es el comienzo, bien rudo, bien fuerte, y eso es lo que la comisión desea, que tengan realmente exigencias para tener un enduro de calidad latinoamericanamente y mundialmente para los 6 días, para eventos internacionales. Bueno, les comento, seguimos aquí luchando por tener un buen motocross, un buen enduro, un buen deporte, y nos puedes seguir, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Jusquipar TV, y de verdad podrás encontrar toda la emoción nacional e internacionalmente y nos podrás seguir y tener toda la información del deporte off-road en Venezuela. Suerte y nos vemos en Valencia.